El legislador Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso de la República e integrante de la bancada de Perú Libre, presentó un proyecto de ley para que los jueces y fiscales sean nombrados por elección popular por un periodo de 7 años. La iniciativa legislativa propuesta por Cerrón Rojas modifica los artículos 150 y 154 de la Constitución Política con el propósito de acercar la administración de justicia a la sociedad, con lo cual, según la autoría, se impulsaría la imparcialidad de los magistrados para resolver un determinado caso. La posibilidad de ser elegido mediante elección popular haría que el magistrado tenga en cuenta que su estabilidad en el cargo estaría sujeta a la voluntad popular, precisa la iniciativa del congresista de Perú Libre. Waldemar Cerrón indica que la forma de designar a jueces y fiscales en todo el país no es ajeno a la legislación peruana y la realidad social, citando como ejemplo el caso de los jueces de paz en las comunidades campesinas y nativas. La iniciativa sostiene que la elección de jueces y fiscales por sufragio popular tiene como objetivo aumentar la representatividad y responsabilidad de los operadores de justicia, de tal manera que nuestros magistrados trabajen con total imparcialidad y no quiebren la justicia. Waldemar Cerrón envía esta propuesta esperando tener un verdadero respaldo. ¿Crees que esto logre alcanzar el apoyo? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.